Señor secretario, consulte a la sala. Tuvo apoyo la moción de la asambleísta María Paula en su momento. Inmediatamente, señor presidente. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta María Paula Romo en el sentido de que se acepte totalmente la objeción parcial presentada por el señor presidente de la República al proyecto de ley de protección e inmunidad encargada de investigar y establecer los hechos relacionados con lo acontecido en Angostura el 1 de marzo del 2008. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas electrónicas se encuentran insertas en sus curules. Verifiquen que diga la palabra registrado en la base del voto electrónico. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas electrónicas se encuentren debidamente insertas en la base, insertas en sus curules en la base para el voto electrónico. 63 asambleístas, 93 asambleístas presentes en la sala. Continúe, señor operador. Señores asambleístas, consignen su voto, por favor. Presente los resultados, por favor. 28 votos afirmativos, 35 negativos, un blanco, 29 abstención. No ha sido aceptada la moción, señor presidente. A pedido del señor asambleísta Henry Cuji, se vuelve a poner a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta María Paula Romo para que se acepte la objeción parcial presentada por el señor presidente de la República al proyecto de ley de protección e inmunidad de la comisión encargada de investigar y establecer los hechos relacionados con lo acontecido en Angostura el 1 de marzo del 2008. Estaríamos volviendo a votar el allanamiento. Señores asambleístas, estaban 93 asambleístas. Por favor, retiren dos asambleístas la tarjeta. El señor asambleísta Yantalema y el señor asambleísta Gustavo Brunner no estaban registrados y sí estaban presentes. 95 asambleístas presentes. Continúe, señor operador. Señores asambleístas, voten, por favor.
Presente los resultados, por favor. Votos afirmativos, 37 negativos, un blanco, 23 abstenciones. No ha sido aceptada la moción, señor presidente. Yo no he votado, señor presidente. No voy a poder impedir la reconsideración, solo les hago notar de que la falta de votos significa que queda vigente el texto del presidente. Vea quién es el que propone la reconsideración y votamos la reconsideración. Señor presidente, el señor asambleísta Gilmar Gutiérrez está pidiendo la reconsideración de la votación. Señores asambleístas, a pedido y moción del señor asambleísta Gilmar Gutiérrez, se somete a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la reconsideración de la votación últimamente efectuada. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas electrónicas se encuentran insertas en sus curules. En este proceso de reconsideración pueden actuar todos los señores asambleístas. Noventa y nueve asambleístas presentes en la sala. Continúe, señor operador. Recuerden que se está votando la reconsideración de la votación. Señores asambleístas, consignen su voto, por favor. Señores asambleístas, consignen su voto, por favor. Presente los resultados, por favor. Cuatro votos afirmativos, 83 negativos, un blanco, 11 abstención. Señor presidente, se ha negado el pedido de reconsideración. Siguiente punto, señor secretario.